Para hacer este importante artículo vamos a sacar rueditas de estas varitas redondeadas. Para ello vamos a utilizar esta caja de inglete y el serrucho de costilla, este serrucho o cualquier serrucho. Voy a ocupar este yo para dejar el corte. Y vamos a comenzar a sacar rueditas. Vamos a definir el grosor que queremos de las rueditas. Vamos a establecer un tope. De esta manera. Tenemos una ruedita. Una por una. Lo más tardado de este trabajito para hacer este artículo, amigos, es esto, la cortada de las rueditas y la lijada. Vamos a lijar bien lijado, de esta manera, una por una. Y esto ya quiere paciencia, paciencia. Antes, algunas van a quedar un poco imperfectas, pero es algo natural, esto va a quedar natural. Maderita. A cada ruedita de estas vamos a abrirle un agujero en el centro. Vamos a marcar primero de manera. Este es un trabajo para desarrollar la paciencia, amigos, amigas. Quiere paciencia. El punto que vamos a hacer aquí ahorita es para no que la broca no se deslice. Vamos a hacer esta pieza, amigos, amigas, que tiene 10 pulgadas de largo. Estamos hablando de 25.4 centímetros aproximadamente. Medimos media pulgada para acá y media para acá, de tal forma que quede en el centro aproximadamente 3/4. Vamos a pasar una línea desde esta esquina, de esta manera, back.
Como han visto, hemos preparado todas estas piececitas. Todas estas piececitas de cera, de metal. Vamos a tratar de unir de esta manera. Y vamos a utilizar uno de estos taruguitos también. Vamos a medir el centro. Vamos a hacer estos agujeritos de esto. Vamos a marcar la profundidad, amigos. Que quede de 7 de abierto. Un cuarto se va a meter. Vamos a poner de esta manera, amigos, amigas. Diez en cada tubito. Rueditas pueden variar de acuerdo a la imaginación de cada uno. Pueden poner piedritas y perforarlas. Pueden poner cuentecitas, diferentes cosas. Pelotillas. Eso ya depende de la imaginación de cada uno, amigos. Pero yo madera le puse. Me gusta la madera. Vamos a poner las piezas en su lugar, amigos. Recuerden que va a llevar un palito redondo arriba. Su agujero gruesecitos. Estamos hablando de 3 octavos, un poquito menos de 3 octavos esta varita. Eso ya va a depender de ustedes. En este caso tiene menos de 3 octavos. Arriba y abajo vamos a poner esta varita. De esta manera. Pero vamos a armar. Perforamos agujeros aquí. 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 Es así como hemos llegado al final de este interesante proyecto, amigos, muy útil para los niños, para que aprendan a contar, a sumar. Y es un instrumento que se ha utilizado a través del tiempo. Es muy útil y puede ser una práctica excelente para realizar trabajitos manuales en madera. Es un poco complicada la armada, pero con paciencia se hace. He utilizado pedacitos de madera, todo es en madera y desperdicios de alambre, de cosas que ustedes pueden encontrar en cualquier lugar. Y es algo que sirve, es útil para los infantes, en fin. Les agradezco mucho por su visita, solicitándoles como siempre que si el video es en alguna medida de ayuda, lo compartan, le den me gusta, que comenten y que aquellos que no se han suscrito, lo hagan.
Les agradeceré mucho. Que Dios me los bendiga en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Nos vemos en un próximo video, si el Creador me lo permite.